Studies have shown that the human brain has an implicit musical ability. Music is not only beneficial for our emotional states, but also our intelligence and general cognition. Three pathways that gave feelings of drug users the same while dancing, creating, even listening. Bienvenidos a Princedom of Trance. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía, un viernes más de Princedom of Trance, edición número 128, con el que te habla el tío Dave C y los 11 jugadores que hoy formarán parte de nuestro Super Dream Team, y de entre los cuales nos congratulamos de poder recibir a 4 pedazos de productores nacionales, aunque empezaremos en Nueva York con Jess Breeden, con mi adorada, mi idolatrada Jess. En esta ocasión, un tema suyo de 2015 que es remezclado por el señorito Andy Moore y que nos sirve para decirte ¡arrancamos!
no quiere un buen producto polaco en su vida, pues bueno, pues te traigo dos. El dúo Arjans, Marcin Piasecki con Rafał Kubiak, que han hecho un tándem ciertamente curioso con un buen amigo del programa como es Dan Thompson, al que saludamos con mucho cariño desde aquí, desde UK. Bueno, pues de esto solo puede salir algo estratosférico. Precisamente se llama así, viene desde Suanda, Stratosphere. Los de Suanda hoy, Roman estará muy contento con nosotros porque le vamos a pinchar ni más ni menos que tres tracks. Estás escuchando Princedom of Trance. We'll be right back.
Holanda, Made in Holland. Sí, esto no solamente está fabricado en Holanda, sino que además se llama así. Lo firman el señor René Ablaze, más de 2 décadas en esto, desde la localidad de Enschede, y alguien un poquito más nuevo, Michel Westerhoff, desde Voerden, que seguramente ha tomado buena nota de las lecciones que le haya podido dar el maestro. No todo lo que viene de Holanda huele a tulipanes, hay cosas que huelen a trance. Memoriza las secuencias. Siente los beats en tu piel. Esto es Prism of Trends. Thank you.
continuamos y lo hacemos con el primer desembarco de Normandía en el día de hoy, en la nave del trance de un productor nacional, ni más ni menos que Iván Manzano, más conocido por Hyperphysics, que viene desde el sello de Steve Allen, desde Uplift, con un pedazo de New Awakening. Es que cada vez que este señor realiza un New Awakening, es que nos deja locos. Especialista en progresivo y en uplifting, mi amigo Iván es uno de los responsables de que exista eso que llamamos prog lifting, claro que sí.
Last Trends National Team con el amigo Drival. Bueno, la verdad es que con tándem con una persona con Andrómeda a la que tenemos completamente sin identificar. Ya nos contarás, Jordi, quién es esta chica Andrómeda, esta pedazo de vocalista transfera que lo hace muy, muy, muy bien y por eso segundas partes fueron buenas porque tú ya has contado con ella en Fade Away. Así que vamos a disfrutar de un nuevo super vocal de El Mago del Uplifting Vocal desde Madrid, Spain. Emisoras FM.
uplifting, poderoso, donde los haya, con este puente que hemos tendido, con este tándem que forman Kijoy and Eki desde Indonesia, desde Yakarta, que llevan ahí casi el lustro trabajando juntos. Y es que estos tíos, cuando se ponen a remezclar, pues yo es que lo flipo, caldo de berenjenas y pepinillos en salmuera, amigos. Temarraco de la muerte que firman como remixers del de Maps Stenios y que se llama Opus, que quiere decir algo así como obra en latín, pedazo de cebollazo. We'll be right back.
Y seguimos con remixes. Sí, señor, porque vaya dita que llevamos, hijo mío. Y vamos con otro más, el de Daniel Skyver y Marcella Woods, que en febrero de este año y a través del sello Nocturnal Nights, el sello de Rambun, nos facturaban este tema llamado Where is the Love. Bueno, pues en el sello han decidido darle una oportunidad a dos chavales que están empezando y que en esto de la blitzing están diciendo muchas y muy buenas cosas. Se trata de Kitcher y Taylor. Así que vamos a ver este revamp a blitzing con su propia y original reinterpretación. Sonido en la estación Prince of Trains.
que se juntan estos dos tiembla el misterio. Otro tema de su banda. Ya te hemos avisado al principio del programa de que hoy pasaban tres por ahí. Y uno de los responsables de este Oblivion, precisamente el Masa, el Zar, el señor Roman Messer, junto a mi buen amigo David Asprey. Atención amigos, porque estos son charracatas filipinas con tanga de leopardo y chancla brasileña. Oblivion.
viajando hasta Ucrania desde la sintonía de Prince Dome of Trance 128 con Grigory Pachukin, un productor de Ucrania que formó dúo en su día con Oleg Koshelev para formar Up and Forward y que junto a Eugene Sender, Eugene Udbikov, también ucraniano, han facturado hace un tiempo este pedazo de tema que se llama Believe in Yourself. En esta ocasión el de Newcastle, Sam Laxton, que además también empezó en 2012, es el que se ha encargado de darle un push uplifting y poderoso a esto, que a esta hora del programa viene muy bien. We'll be right back.
ti es un gran placer y siempre un gusto presentar a mis sobris, a los niños, a los Spanish Twin Trends Attack, Yossi y Rasner, que aterrizan desde el recopilatorio del sello Seven, el volumen 2, un cuádruple CD mezclado por gente tan importante como Sontayas o como Alex Di Stefano, con este pedazo de The Weapon. Y te puedo asegurar que The Weapon, sí, el arma, es de destrucción masiva. Por eso es nuestro Track of the Week. We'll be right back.
Trance National Team, con dos pedazos de trozos de productores que le han dado también, como decíamos la semana pasada, al botón ese de producir. Armand Bass, Big Topo, esto se llama Galicia, una tierra preciosa, se merecía un tema como este. Así que de momento quédate con este aperitivo más bien postre, porque pedazo de cierre para el programa de hoy desde Galicia. Some of change in the mix. In the mix. We'll be right back.
No queda tiempo para más, pero me parece que ya por hoy has tenido bastante, ¿o no? Bueno, pues dentro de 7 días tienes otra ración. Una cita con el 129 de POT. Un besito. Programa finalizado. Volvemos la próxima semana.